Y bueno, como les decía, así hemos comenzado hoy este primer programa de Aquí en Verano. Un programa que dio su pistoletazo de salida precisamente el año pasado, como ustedes recordarán. Bueno, en principio, Aurelio, ¿qué se siente al llegar ahora a Lama? ¿Qué ha sentido usted o en las veces anteriores al ser hijo predilecto? Bueno, al llegar a Lama siempre es una, en fin, un reencuentro conmigo mismo, es una emoción, ¿verdad? Sea la ausencia no muy larga, pues siempre para mí es, en fin, una cosa, no es un tópico, no es que lo digo de verdad, de mentira, sino que es una verdad que yo qué sé, es para mí una cosa especial venir a Lama. Damos la bienvenida a Francisco Egea Kini esta tarde. Hola, Paco. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, el porqué del Kini. Bueno. ¿Qué historia tiene ese seudónimo? Bueno, es muy sencilla. Está claro de que hubo un jugador, un famoso jugador del Barcelona y del Gijón y de la selección española, que se llamaba Kini. Y yo, como he jugado toda mi vida al fútbol, fue de ahí salió el nombre de Kini. O sea, jugando en los colegios ya de por sí, empezando a...